En esta segunda parte vamos a escuchar algunas de las entrevistas que hicimos a través de la radio de la universidad. Transformamos eso en un video con líderes del Congreso Indígena, el Congreso de los Pueblos, teniendo en cuenta también la influencia en estas elecciones que ha tenido la revuelta popular en plena pandemia que hubo en Colombia el año pasado. Esta es una charla que tuvimos con Pilar Liscano y con Jimmy Morales para entender cómo se posicionan también gran parte de los movimientos sociales, los territorios, la lucha del feminismo y también los pueblos originarios frente a lo que puede ser la posibilidad del triunfo de la centroizquierda o el progresismo o la izquierda, como prefieran llamarle, teniendo en cuenta que enfrente está este esperpento del uribismo, esta desgracia, esta tragedia de los narcogobiernos frente a los pueblos en resistencia. Hola Jimmy, buenos días desde la Patagonia Argentina para la radio de la Universidad Pública acá en el norte de la Patagonia. Contanos quién sos y a qué te dedicas. Hola compañero Pablo, buenos días. Un saludo fraterno para todos los que nos escuchan desde la Universidad Pública en el pueblo hermano de Argentina, en la Patagonia. Mi nombre es Jimmy Alexander Moreno, soy vocero nacional del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, activista de derechos humanos en Colombia y pues un líder social pues que ha venido pues trabajando en los procesos de construcción de hermandad de los pueblos, no solo en Colombia sino también en nuestra América y el mundo. Jimmy, ¿qué nos puedes contar de las elecciones? ¿Qué se está viviendo en la Colombia que no sale en los medios de comunicación, mucho menos acá en Argentina, en donde los datos de represión, desapariciones, la permeabilización que ha logrado enquistarse a través del narcotráfico en distintos estratos, hace que muchas veces se siga pensando que hay un Estado de Derecho? ¿Qué nos puedes contar? Sobre todo porque hay como una ignorancia muy fuerte de lo que es la irrupción del paramilitarismo en la vida cotidiana y al día de hoy, ¿no? 2022, en el medio de una elección presidencial. Sí, digamos, pues en Colombia, pues donde falsamente se habla de una democracia, de unas garantías, de un Estado social de derecho, que es la imagen que han venido construyendo esta oligarquía, este régimen, estamos viviendo efectivamente toda una tragedia económica, social, política, un escalamiento de la guerra bastante fuerte en los territorios. Especialmente nos preocupa mucho esa matriz que se viene haciendo en el marco de un genocidio político del movimiento social popular y de cualquier expresión que se oponga a este modelo de muerte y de despojo. Tenemos ahí muy cerca el ejemplo de lo que significó el estallido social y el tratamiento militar que le dio este Estado colombiano a esta juventud que está reclamando escenarios para la vida, reclamando sus derechos y la posibilidad de poder desarrollarse en el marco de un país que efectivamente les abra como esas oportunidades. En ese sentido, pues se suma toda una ola de militarización, de profundización de esa economía extractiva, del incremento tan fuerte del narcoparamilitarismo, en el cual pues, este gobierno hace parte, ¿cierto? Y es una de sus estrategias para fortalecer ese terrorismo de Estado. Entonces hoy seguimos pues viendo esas cifras de asesinatos de líderes sociales, de confinamiento de las comunidades, también en connivencia con la fuerza pública, ejército y policía, las matrices de judicialización a los líderes, lideresas sociales, a cualquier persona que quiera levantársela a este gobierno, a este sistema. Entonces está ahí también la aplicación de la ley y la fiscalía pues, ha venido cumpliendo un papel ahí de criminalización y estigmatización al movimiento social popular colombiano. Pero por otro lado, pues también decirles y compartirles que el pueblo colombiano, el movimiento social y popular, es un movimiento alegre, diverso, de mucha fuerza, de mucha resistencia, de mucha dignidad, y que estamos ahí en pie de lucha en todos los espacios sociales y políticos, y también con esa voz de articulación, de hermanamiento de los pueblos, de integración de nuestras luchas para seguir construyendo esa Colombia para la paz, pero también una nuestra América libre, soberana, autónoma y un mundo que efectivamente nos permita a los pueblos seguir construyendo esa visión de alegría, de armonía, de paz
y sobre todo pues de felicidad de nuestros pueblos. Pilar, ¿y alguna reflexión sobre el movimiento feminista en Colombia? Hemos visto en las barricadas y en toda la protesta que hubo el año pasado, en plena pandemia, el poder de convocatoria que tenían las organizaciones sociales, los pueblos originarios, y bueno, un feminismo, ¿qué nos podrías contar de eso? ¿Cómo se maneja en el campo, la ciudad, para tener una pequeña idea? Desde el feminismo hemos venido apostando a proponer también cómo sería el desarrollo de proyectos de vida que estén basados en una existencia libre de violencias basadas en género. Creo que en este caso, uniéndolo a la coyuntura que estamos atravesando en Colombia, pues una referente como Francia Márquez agita aún más todas las discusiones alrededor del feminismo, ¿no? Lo que significa que una mujer como Francia Márquez, y cuando digo como Francia Márquez me refiero a que es una mujer que viene de las luchas populares, de extracción popular, una mujer que ha venido construyendo su liderazgo hace mucho, pues que esté en la vicepresidencia, también envía un mensaje de la posibilidad de participación política para las mujeres, ¿no? El feminismo claramente ha dado unos pasos muy grandes alrededor de esto y también permite que Francia Márquez, no en la idea de que le dan permiso, sino que han posibilitado más bien que Francia Márquez esté en escenario, también por el gran trabajo que ha realizado ella. Y creo que en este momento estamos en la posibilidad de profundizar en esta discusión, aún más claramente teniendo el ejemplo de las compañeras feministas de Argentina, que me parece nos han dado grandes enseñanzas alrededor de la construcción de un proyecto político feminista, entendiendo que existen feminismos y que es ser un feminismo con una perspectiva de clase, de raza, con una perspectiva también de cómo situamos las discusiones y no permitimos que los feminismos sean que el feminismo sea instrumentalizado, sino que en efecto sea una apuesta transformadora. Creo que en Colombia ahorita estamos en un momento maravilloso alrededor de varias discusiones, y entre ellas pues claramente estará las discusiones feministas, y ahora tendremos el reto de mirar cómo seguimos proponiendo al país en general desde esta discusión, entendiendo pues claro todos los sistemas de opresión, cómo se van encontrando.